Y el Estado tiene que ser un facilitador, tiene que permitir que la pelota ruede y no trabar la pelota. Y ese es el compromiso del Ministerio de Nacional. Así que yo, solo para terminar, una más agradecerle. Gracias por esta oportunidad y gracias, ministro, por estar acá. Y para nosotros como ciudad, tenemos mucho que dar a conocer. Y hoy día la tecnología, me alegra que hayas venido a este sector. Aquí el Museo FONC, que es un museo muy importante. El Estado, el país, empieza a darle valor, a poner en valor su patrimonio. Que los proyectos salgan adelante. Nosotros como Ministerio de Nacional, un ministerio que tiene mucha historia, antes se llamaba Tierra y Colonización, porque veíamos más o menos nuestras regiones y nuestras propias comunas. Bueno, hoy día el llamado es a conocer Chile, a profundizar, a saber lo que pasa. También nuestra alcaldesa, para estar aquí con nosotros, Niña del Mar, que para nosotros es muy importante. Y la verdad es que cuando nosotros... En GTD, desde sus inicios, inculcados por la labor de su... Necesitar que los espacios públicos estén en mejores condiciones. Y qué mejor que poder conectarnos. Ir probablemente mucho tiempo en las casas. Necesitamos estar cada día más y mejor conectados. En donde podamos trabajar juntos, trabajar todos unidos en pos de todos los ciudadanos. Muy bien. ¿Subimos? Sí, vamos. Bueno, muy buenas tardes, voy a hacer... Y una cosa, una cita de la vida, por favor.
porque gracias a una colaboración entre la empresa GTD, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Viña del Mar, vamos a poder acceder a iluminar con Wi-Fi gratuito estos lugares, que va a ser una plataforma que va a mostrar información de estos lugares patrimoniales, que va a permitir que las personas se conecten, que puedan compartir sus fotos, que puedan visitar este lugar, y por supuesto que cuando se pueda, paso a paso, con todas las medidas de cuidado, estos espacios públicos que nos pertenecen a todos los chilenos sean un lugar de encuentro con nuestras familias, con nuestros amigos y nuestros seres queridos. Muy contenta de estar hoy día en el Museo Funk en Viña del Mar, un museo importante. Por supuesto, agradecerle al Ministro de Bienes Nacionales por traernos esta muy buena noticia, pero agradecer en forma especial a la empresa GTD, que es la que nos va a iluminar los espacios públicos, en, no solo en Viña del Mar, sino que en todo el país. En todo el país, no, parece que me adelanté. Sí, sí. En todo el país, así que creo que esto... Bueno, igual hay que adelantarse. Indudablemente es muy bueno. Yo creo que hoy día la tecnología se adelanta, nos lleva a otros espacios, y muy contento que estén hoy día en Viña del Mar. Muchas gracias. Aquí en Viña del Mar, que tenemos lugares tan lindos, hermosos para visitar, desgraciadamente hoy día no es el momento, pero ya llegará, esperamos que muy luego. Así que esto creo que es importante, además en las plazas, en los lugares de esparcimiento. Creo que hoy día que todo el mundo quiere conectarse, van a tener la posibilidad de hacerlo. Pedro Figueroa, gerente de Relaciones Institucionales. Sí, esto funciona de una manera muy sencilla. La persona que se acerca se conecta desde su celular directamente durante 4 horas en forma gratuita y puede acceder a toda la información del museo, en este caso en particular, o de las plazas, pero también a otros sitios de internet, como lo estime conveniente. Pero para nosotros más importante que eso, como decía la alcaldesa, vamos a ir iluminando gratuitamente algunos lugares. Resulta la defensa que está haciendo el Ministerio de Bienes Nacionales por el patrimonio de Chile. Nosotros creemos que en la medida que el patrimonio se cuida, se pone en valor, el país empieza a desarrollar. Un país que no cuida su patrimonio tiene muy pocas posibilidades de desarrollarse. En Viña del Mar estamos partiendo con este. Esto tiene una cobertura a la redonda, pero eso es parte de lo que tiene que ver el Ministerio de Bienes Nacionales, y estamos enfocados por este minuto en las rutas patrimoniales.